pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Hombres rudos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 24. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Libro de los Proverbios, capítulo 18, verso 23. En ocasiones he podido experimentar una cierta amargura en el trato con algunas de las personas con las que me suelo tratar a diario. Se está haciendo difícil escuchar palabras amables y consoladoras. Es como si una cierta dureza se hubiera instalado en su corazón. Y lo curioso, o lo peor, es que aparentemente lo admiten como algo normal. ¿Qué significa esta palabra, rudeza? ¿Descortesía? ¿Aspereza? ¿Grosería? ¿Rigurosidad? ¿Violencia? ¿De espíritu rudo? ¿De espíritu amargo o violento? Pudieran parecer palabras excesivamente fuertes, pero son la definición literal que encontramos en el diccionario en cuanto a la palabra rudeza. Y no me refiero exclusivamente a un problema con las palabras, que existe y refleja claramente lo que hay en el corazón, sino más bien a una actitud. Para alguna de estas personas a las que me refiero, esta forma de responder y atender a sus hermanos parece ser lo normal y natural para un cristiano, pues en su justificación a tales comportamientos puedo hallar respuestas como «no vamos a ser unos cursis» o «a ver si vamos a hablar ahora con cuidado», «yo no me ando por las ramas». Y posiblemente la peor de todas, «yo soy así». ¿Qué hubiera sucedido si Jesús hubiese utilizado estas maneras con nosotros? ¿Podemos imaginarnos a un cristiano irónico? ¿A un Cristo con carácter amargo, áspero o grosero? Cuando alguien se confiesa y define como cristiano, ¿lo está haciendo también como discípulo de Cristo? Evidentemente sí, lo cual implica a su vez reconocerse como seguidor de su ejemplo, en todo. ¿Recordamos cómo llegamos a Cristo? Llegamos rotos, destrozados por el maltrato recibido por aquel acusador que constantemente nos repetía: «Tú no vales para nada, tú eres un perdedor y nunca saldrás del pozo en el que vives». Pero al acercarnos a Cristo, sus palabras de amor y de perdón cautivaron nuestros corazones arrastrándonos a sus brazos, y eso fue y es una obra de amor. Suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Cuántos de nosotros estamos necesitados de esas cosas? Tal vez pueda ser que algunas de las personas que lleguen a leer esto o escuchar esto crean que no están necesitadas de esa suavidad para su alma, o que sus huesos no necesitan de tal medicina. Ojalá que no estén equivocados, pero en lo que a mí se refiere, yo sé que vivo en esa necesidad. Yo necesito del contacto amoroso de mis hermanos, de sus palabras de ánimos, de sentirme apoyado y no cuestionado, de sentirme refugiado y no vigilado, de saber que en mis errores soy cubierto y perdonado,
y no acusado y culpabilizado. En otras palabras, que soy amado y no soportado. El rico responde con durezas. La palabra de Dios no miente, sino que encierra la verdad de Dios y su sabiduría. Por lo tanto, claramente me está poniendo un espejo en el que reconocerme cuando me estoy dejando llevar por la dureza en mis respuestas. ¿Y qué me dice la palabra de Dios en cuanto a esos que se consideran ricos? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Libro del Apocalipsis, capítulo 3, versos 17 y 18. Porque tú dices, qué gran error cometemos con frecuencia cuando nuestra soberbia se levanta en nuestro corazón y con cuánta facilidad lo hace. Nos catalogamos a nosotros mismos, olvidando del tirón a Dios y a lo que Él puede pensar de nosotros. Y no es eso lo peor, es que en función de tal opinión nos comportamos así con los demás. Unge tus ojos para que veas. Piensa en que los que te rodean están viendo tus vergüenzas, pero por la rudeza de tu alma, no se pueden acercar a ti para cubrir esa desnudez con su amor. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón, para que tema tu nombre. Salmo 86, verso 3 y 11. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.